ya trabajaban con nosotros, adquirían ya mayor experiencia y muchos ya se iban montando su propia empresa o ya iban como maestros a otras empresas. Estas brigadas del patrimonio, bueno, todavía somos herederos de esas brigadas, ahora tenemos solo 14 personas, llegamos entre alumnos y las brigadas del patrimonio a tener más de 60, pero bueno, la ley Montoro hizo mucho daño. Pero bueno, estas brigadas de patrimonio todavía funcionan. Y con esas brigadas de patrimonio restauramos diferentes elementos relacionados, bueno, en propiedades públicas. Este es el caso de un depósito para la nieve, para tema de hielo, para usos medicinales y gastronómicos. Bueno, que estuvo funcionando hasta 1911 en este caso. Está en una finca pública, lo restauramos. Restauramos antes del camino y ahí aprendí una frase que esta me quedó y creo que forma parte de la filosofía un poco del equipo. Me dice el director entonces, era Fomento al Desarrollo Económico y Social de Mallorca, me dice, ¿tenemos un camino en una finca pública que podemos restaurar? Digo, sí. Digo, sí, tenemos uno. Pero llevará mucho trabajo. Dice, ¿para qué estamos? 5 años. 5 años estuvimos trabajando en este camino. Un poco la filosofía de trabajar para el futuro que se tenía y que yo creo que se sigue teniendo. Bueno, a partir de 1911, ¿qué pasa? Que para la formación ocupacional exigen un certificado de profesionalidad. Esto para las escuelas taller, y realizamos la petición de creación del certificado de profesionalidad que nos exigían. Esto depende de Madrid. Nosotros lo realizamos a través del gobierno balear, que es el que lo tiene que hacer. Y no será hasta más tarde que empiezan los trabajos. Tenían que arreglarlo todo, ponerlo en orden, vaya, se retrasa muchísimo. Y mientras no se pueden hacer escuelas taller. ¿En qué consiste? Bueno, hay una cualificación profesional de la que va a depender todo. Esta ya se ha creado, de constructor de piedra en seco, ya se ha creado la cualificación profesional y los profesionales que quieran se pueden acreditar por la vía de la experiencia. Acreditando su experiencia y previa evaluación, se pueden acreditar. Se ha abierto ya el periodo de acreditación, se abrió, y hay en Mallorca creo que hay más de 30 ya acreditados, sigue siendo poco, pero bueno, ya empieza a ser una cifra. A partir de aquí se puede crear el certificado de profesionalidad, que es el que nos va a hacer falta, y que ahora mismo, hace un mes se creó la comisión y se está creando. Y en principio, dentro de 6 meses, saldrá publicado ya, seguramente. Estamos trabajando ya en la cualificación profesional. Se ha hecho un equipo y se está trabajando. A partir de aquí, nosotros, con el Consejo Insular, seguiremos trabajando en formación ocupacional, pero después ya se podrá crear hasta dentro de un título de formación profesional, se podrá inserir el tema de constructor de piedra en seco. La cualificación profesional que se ha creado está dentro de la rama de edificación y obra civil y tiene diferentes módulos formativos que los he puesto aquí y la formación es 510 horas. Ahora el certificado de profesionalidad se tiene que completar este tema. Esto se ha desarrollado, cada uno de esos módulos formativos, bueno, es un tema que se tenía que hacer. Esto, a ver, ¿para qué va a servir la certificación profesional? Pues va a servir, ya he dicho, para que nosotros podamos seguir formando alumnos o otras entidades que quieran, en cualquier lugar del Estado español. Va a servir para que la Administración pueda contratar a esas personas, porque ahora tenemos gente que lleva trabajando 20 años, 25 años, y
no podemos exigir este certificado si hay, por ejemplo, unas oposiciones o para entrar en la administración. Y también, ¿por qué no?, va a permitir competir en igualdad de condiciones en Europa. Este es el sistema europeo. O sea, nos tenemos que meter ya en el sistema europeo. Y de hecho, en Francia existe ya el certificado de profesionalidad de constructor de piedra en seco, que curiosamente se crea a partir de iniciativas que tienen su inicio en una visita que realizaron a Mallorca para ver nuestro trabajo, pero nos cogieron bastante delantera en este tema. Bueno, ¿hacemos formación? Sí, seguimos haciendo formación. Vale. Seguimos haciendo formación a través de la especialidad formativa que se creó a petición del Consejo de Mallorca en el SEPE, y se puede hacer siempre que haya otro certificado de profesionalidad. En este caso nosotros hacemos formación con un certificado de profesionalidad de aprovechamiento forestal, y bueno, se siguen formando alumnos. Bueno, todo esto acompañado, porque teníamos un desconocimiento de diferentes trabajos de catalogación, inventario, en un tiempo en que llenábamos un vacío, porque esto no, nadie le daba importancia en Mallorca, y nosotros lo hacíamos, y lo hacíamos aprovechando fondos para el paro, la lucha contra el paro. Bueno, diferentes catálogos, catalogación de espacios aterrazados, voy a pasar un poco rápido. Para que os hagáis una idea, número de muros, kilómetros lineales, 19.562 hemos calculado en la Sierra de Tramuntana, para que veáis la importancia. También hemos catalogado caminos, los que tienen interés constructivo también. ¿Qué importancia tiene la catalogación? Bueno, pues el plan territorial de Mallorca, del que dependen todos los planes de ordenación, exige la catalogación, por ejemplo, de espacios abancalados, y que el ayuntamiento identifique las zonas preferentes de actuación. Esto parte de nuestros catálogos. Ya tienen nuestros catálogos, por lo tanto, van a poner esto en sus planes de ordenación, normas subsidiarias. También los caminos. Después promovimos la declaración de bienes de interés cultural de las principales zonas abancaladas. Esta, una zona de depósitos de nieve, una zona de bancales. Y con esos estudios se consigue la declaración de patrimonio mundial de la UNESCO como paisaje cultural de la Sierra de Tramuntana. La base fue principalmente estos estudios que teníamos. Y el proyecto Estrella, bueno, Estrella, el que vertebra un poco nuestro trabajo, la ruta de piedra en seco. Una ruta senderista, y esto explica el nombre, ¿eh? Ruta piedra en seco y senderismo de la unidad. ¿En qué consiste? En un recorrido inicial, bueno, el último proyecto tenía 300 kilómetros, ahora ya tiene 350, se acaba de aprobar, que une una línea desde el puerto de Andrade hasta el cabo de Formentor, y uniendo cada uno de los pueblos que han querido tener esa conexión, lo han pedido ellos. Tiene un plan especial, o sea, tiene categoría urbanística, donde los ayuntamientos se tienen que adaptar a este plan especial, define el trazado, la protección, el patrimonio y usos permitidos. Y ahí vamos trabajando continuamente. Una parte importante, las señalizaciones en madera, una lucha contra la federación que quería que fuese con pintura sobre las piedras. Pero nosotros partimos de la idea de que esto es patrimonio y es innegociable. Por eso lo hacemos en madera. Bueno, ya creo que se va. ¿Dos minutos? Bueno, pues dos minutos. Seguimos trabajando. Y las perspectivas de ahora, trabajamos en diferentes líneas, cursos de formación para no profesionales, con mucho éxito, las sacamos en las redes sociales
y al cabo de 48 horas tenemos 60 personas en lista de espera. Reservamos la mitad de las plazas para mujeres. Esta es la primera vez que lo hemos cubierto todo y espero que no haga falta dentro de poco. Una sede para que vamos a para la escuela, una sede oficial. Esto es Gaxa, es una finca del Consell de Mallorca donde se va a ubicar. Ya hemos creado el logo, le vamos a dar un carácter más oficial a la escuela. Dos cosas rápidas: un manual de buenas prácticas que estamos haciendo a petición del consorcio de la Sierra de Tramuntana, porque lo necesitan para exigir ese tipo de trabajos para cuando dan las subvenciones. Un manual técnico, esto es, todavía no hemos empezado, pero con carreteras, porque este muro tiene 17 metros, está en seco, se hizo en el siglo XX, pasan autocares por encima, pero ahora los ingenieros no se atreverían a hacerlo. Por lo tanto, necesitan estas prescripciones técnicas para utilizar la piedra en seco en obra pública. Y, bueno, las últimas conversaciones es que vamos a empezar a trabajar en este tema. Bueno, esto ya es... Vale, y seguimos trabajando ahora ya con otras empresas. Esto es el Camino Viejo de Formentor, nos lo cedió el Estado para incluirlo en la ruta de piedra en seco. Va una primera fase, tiene 11 kilómetros, una primera fase tiene 5 kilómetros y ya ahora me acaban de entregar el presupuesto, va a costar 700.000 euros, para que os hagáis un poco de la idea de la implicación. Bueno, pues hasta aquí mi comunicación. Para quitar el pincho, vale. Bueno, una maravilla, ¿eh? O sea, la ruta de la piedra en seco yo la quiero hacer. Cuando esté terminada. Ay, espera, que no, está abierto. Vaya, bueno, ahora. Ya. Vale. Vamos a hacer la pausa del café, ¿vale? Volvemos a las 11:30. Y recordaros a todos que después de la visita al taller de San Ginés tenemos comida también, ¿eh? en el mercado de abastos también. Así que, bueno, volvemos a las 11:30.